En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Muy queridas hermanas y hermanos, ya nos faltan apenas 10 días para el comienzo de la Cuaresma. Celebremos hoy con alegría esta preparación para la Pascua de Resurrección que nos va a facilitar el tiempo cuaresmal, que desde ahora ya adoptamos como un marco de nuestra vida cristiana. El día de hoy se está celebrando, todavía no terminan los comicios que nos marcarán una ruta importante para el futuro del país. En muchas diócesis se han hecho jornadas de oración, de ayuno, rogando a Dios que bendiga esta actividad de todo nuestro pueblo. Puede ser también nuestra intención de esta tarde, junto con las que el Padre Párroco ha enunciado y las que cada uno de ustedes quiera poner sobre el altar. Empecemos, como siempre nos aconseja la Madre Iglesia, reconociendo nuestras culpas y pidiendo de la misericordia de Dios que nos limpie el corazón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Protege, Señor, a tu familia con amor continuo y defiende siempre con tu protección a quienes nos apoyamos en la sola esperanza de la gracia celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de Job. En aquel día, Job tomó la palabra y dijo:
La vida del hombre en la tierra es como un servicio militar y sus días como días de un jornalero. Como el esclavo suspira en vano por la sombra y el jornalero se queda guardando su salario, así me han tocado en suerte meses de infortunio y se me han asignado noches de dolor. Al acostarme pienso, ¿cuándo será el día? ¿Cuándo será de día? La noche se alarga y me canso de dar vueltas hasta que amanece. Mis días corren más a prisa que una lanzadera y se consumen sin esperanza. Recuerda, Señor, que mi vida es un soplo. Mis ojos no volverán a ver la dicha. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no tengo por qué presumir de predicar el Evangelio, puesto que esa es mi obligación. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Si yo lo hiciera por propia iniciativa, merecería recompensa. Pero si no, es que se me ha confiado una misión. Entonces, ¿en qué consiste mi recompensa? Consiste en predicar el Evangelio gratis,
renunciando al derecho que tengo a vivir de la predicación. Aunque no estoy sujeto a nadie, me he convertido en esclavo de todos, para ganarlos a todos. Con los débiles me hice débil, para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos, a fin de ganarlos a todos. Todo lo hago por el Evangelio, para participar yo también de sus bienes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios. Pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar, y al encontrarlo le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les dijo: «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido». Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridas hermanas y hermanos, este pasaje del Evangelio de Marcos que acabamos de escuchar, Marcos era discípulo de Pedro y le recoge toda una historia, todos los recuerdos de Pedro de aquellos días que el Señor iniciaba su vida pública en Galilea. Y Pedro nos retrata prácticamente una jornada entera de cómo era el día de nuestro Señor Jesucristo. Por la mañana estaba en la sinagoga, y en la sinagoga era donde se reunía la gente para cantar las alabanzas de Dios
y donde los doctores de la ley solían explicar las Sagradas Escrituras. El Señor se pasó la mañana anunciando esa síntesis que también el propio San Pedro recoge un poco antes, cuando dice, conviértanse y crean en el Evangelio. Buscaba que la gente volviera su mirada a Dios, que creyera en el anuncio que Jesús traía, el Evangelio, la buena noticia, noticia de salvación. Es la misma ley de Moisés, pero despojada de todos los adornos inútiles y a veces falsos que le habían puesto y profundizada para que efectivamente arrancara del fondo del alma de cada uno de los que le escuchaban. De ahí fueron invitados todos los, el pequeño grupo de Santiago y de Juan, hijos del Zebedeo, fueron a la casa de Simón y de Andrés. Se encontraron con el contratiempo de que la suegra de Pedro estaba con fiebres, el Señor la curó, almorzaron. Por la tarde, el pueblo se apiñó junto a la puerta, todo el mundo vino allá trayendo sus enfermos y el Señor iba curando a unos y sacando el demonio de otros. Cristo hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Hemos cantado en el Aleluya, cuando el Señor curaba a los enfermos, eso era una señal de que había venido a curar las heridas que deja en nuestro espíritu esa tendencia al mal, que a su vez el espíritu del mal no deja de empujar. Es el comienzo de nuestra recuperación, de nuestra redención. Conversión, baño en la palabra de Dios, transformación interior, apertura de ese horizonte de eternidad que es la buena noticia. A la madrugada del día siguiente, antes de volver a empezar, el Señor se separó a un lugar solitario y se puso a orar. Dedicó un tiempo exclusivamente a conversar con el Padre Dios. Eso era el día ocupado del Señor de arriba abajo. La oración, el anuncio de la palabra, la atención a los hermanos, todo haciendo pasar esa mano de Dios sobre nuestras miserias para irlas sanando y acercando a la gloria del Padre. Queridos hermanos, el Señor explica a los apóstoles cuando le van a buscar, dice que vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido. Eso, todo eso lo hacía por cumplir una misión que había recibido. Toda la jornada del Señor tiene el sentido de quien está desarrollando un encargo que se le ha hecho, una tarea que se ha puesto en sus manos. Y lo hace, aunque ciertamente en más de una le resulta pesado, cansado, confuso, decepcionante, etc. Ahí tenemos a San Pablo, que también hoy nos ha explicado que él estaría bien si lo que hacía, anunciar el Evangelio, lo hiciera por propia iniciativa. Pero es que se me ha confiado una misión. Él lo hacía no porque espontáneamente se le ocurría, no porque era exactamente su agrado, lo que le gustaba, sino que era porque guardaba fidelidad a la misión que se le había confiado. Así es como también Jesús, que es hombre, tiene nuestra naturaleza igual que la nuestra en todo, menos en el pecado. Así es como Jesús también vivía y se entregaba a hacer el bien a los demás, a trabajar
en la viña del Señor. En más de una tenemos en los evangelios testimonio de cómo ese trabajo le resultaba pesado, decepcionante, cuando multiplica los panes y toda la muchedumbre al día siguiente le busca. Y el Señor les dice: ustedes no me buscan porque están en cierto modo, digamos, enamorados de la palabra que les anuncio, del Evangelio. Me buscan porque comieron en abundancia y esperan, pues, que sigamos en este mismo plan. Pues un poco la caricatura de lo que hoy día llamamos populismo, es decir, que nos den todo hecho, que nos den abundantemente. Ese es el rey, ese es el jefe que queremos, alguien que es capaz de saciarnos de pan sin nosotros dar ni golpe. El Señor veía cómo esta gente le seguía porque estaban interesados en sacar algo para su provecho. No es que les importaba mucho las bienaventuranzas, esa explicación que hacía el Señor en las parábolas. Todo eso muchas veces ni lo entendían ni querían entenderlo. Lo que querían ver era salir de una enfermedad molesta, tener un pan y unos pescados en abundancia, y hasta ahí daba su entusiasmo y su acercamiento al Señor. El Señor se daba cuenta de eso, y no es que lo hacía entonces y perseveraba yendo a todos los pueblos porque en eso sacaba una gran satisfacción personal. Ahí se encontraba a cada rato con gente que en cierto modo prácticamente le insultaba, algunos de buena fe, diciendo: si puedes algo, salva a mi hijo. Debemos en la contestación del Señor cómo eso le molestó, digamos, pero lo tradujo en una convocatoria a esa persona para que elevara un poco su mirada. Y le repite: si algo puedo, todo es posible para el que cree. Un poco como dice: a ver, cree un poco mejor, cree un poco más, que eso es lo importante. Y cuando los fariseos le decían que curaba en virtud de las fuerzas del mal, cuando le decían que era comilón y bebedor y todo eso, el Señor perseveraba en esta misma tarea que hoy le vemos desarrollar de la mañana a la noche. Queridos hermanos, hay cosas que nos gustan y hay cosas que nos disgustan. Hay cosas que se nos ocurren espontáneamente, esto es lo que yo quisiera, y otras que son una obligación, un deber, una tarea que hay que realizar, así me resulte cuesta arriba, así no me guste. La ley que dirige nuestra vida no es la del gusto y la del disgusto, no es la de la espontaneidad y la obligación, como que fuera siempre preferible hacer lo que me nace, es que no me nace, es que sí me nace, y hacer lo que me gusta y me atrae y desechar lo que me disgusta. Ese no es el camino. Vemos en el Señor, vemos en San Pablo cómo efectivamente lo que hay que tener presente es que hemos recibido una misión. Cada uno de nosotros es un enviado de Dios, ha recibido la vida para algo. Cuando nosotros hacemos una cosa, lo hacemos con alguna finalidad, para algo. Así es como también nos ha dado la vida a cada uno de nosotros, para algo. Nos ha dado unas cualidades, unas oportunidades. De hecho, muchos de ustedes han sido bendecidos con el amor de un esposo, de una esposa, con el regalo de unos hijos. Todo eso es para algo. El Señor quiere que en medio de eso estemos como Él, haciendo suyas nuestras debilidades, cargando con nuestros dolores y buscando la forma de sanarlos y de llevarlos regenerados
a la casa del Padre, que es a donde nos llama para nuestro destino eterno. Queridos hermanos, tenemos hoy esa lectura del Santo Job, donde el hombre entiende que es su vida como la del esclavo que suspira en vano por la sombra, aquel que tiene meses de infortunio y noches de dolor. Job, como bien sabemos, tocó el fondo de todo lo que se puede sufrir en esta vida. Y por eso, en medio de todo eso, busca al Señor. Recuerda, Señor, mis ojos quieren volver a ver tu dicha. Job aspiraba al encuentro con Dios en medio de todas sus desgracias. A veces exageramos nuestras desgracias, pero por hondas que sean, siempre hay que ver en el fondo que ahí está Dios, y que ahí nos espera, y que ahí nos cura, que ahí nos levanta, pero que hay que colaborar con una decisión firme de cumplir la misión que nos ha encargado, de cumplir cada día con nuestras obligaciones personales, sociales, familiares. Sobre todo, nuestra primera obligación con Dios. Es muy llamativo cómo el Señor empieza el día dedicando un tiempo a la oración. El Catecismo de la Iglesia Católica dice que el consejo que dio el Señor, orar siempre y no desfallecer, no se puede cumplir sin dedicar a la oración unos tiempos precisos. Solo a eso, para eso venimos a misa, para hablar con Dios, para contarle nuestra vida, para pedirle luces, para pedirle fortaleza, para alimentarnos con su cuerpo y con su sangre, y para ser transformados por su palabra, escuchada con docilidad y sostenida por el Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestra conciencia, en medio después de todos los líos. Que la suegra se enferma, que el otro viene gritando, como que tiene un espíritu inmundo, etc. Queridos hermanos, pidamos al Señor que tengamos esa conciencia de saber remontar lo que es el primer impulso, el que nos pide la carne y la sangre, nuestras tendencias demasiado complacientes con nuestros sentidos, con nuestros placeres, con nuestras ambiciones, porque realmente lo que importa es, mirando al Señor, ver lo que Él espera de mí, qué es lo que hoy tengo que hacer para que el Señor me bendiga, para que me mire con una sonrisa, para que me envíe su Espíritu y me ayude en todo. Y cómo tengo que recortar eso que viene a ser mi espontaneidad, mis impulsos, mis deseos, porque muchas veces nos llevarían por camino perfectamente equivocado. Que María Santísima, nuestra Madre, nos ayude a ver esa grandeza del Señor, cuya sabiduría no tiene límites, cuya bondad sana los corazones quebrantados y venda las heridas y tiende su mano a los humildes. Esa es la oración de la Iglesia, es la oración de los justos, es la que hemos heredado de los patriarcas y de los profetas. Que María Santísima nos ayude a vivir con este sentido sobrenatural que ayuda a encauzar y a poner en buen rendimiento lo que son nuestras realidades humanas, naturales, que también son regalo de Dios para Él y para su gloria. Que así sea. Amén. Y ahora, queridos hermanos, proclamemos el símbolo de nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre,
por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. El Señor Jesús es el principio de la creación nueva. En Él todo hombre se abre a la fe y a la esperanza. Con este espíritu nos dirigimos al Padre diciendo: escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Por nuestros gobernantes, para que la justicia social sea su programa de acción y trabajen para que la humanidad pueda vivir con dignidad. Oremos. Escúchanos, Padre. Por los que tienen responsabilidades educativas y sociales, para que promuevan el crecimiento integral de la persona abierta a Dios y a los hermanos. Oremos. Escúchanos, Padre. Por nuestro pueblo, para que el Espíritu Santo les dé la sabiduría necesaria para elegir un buen gobernante. Oremos. Escúchanos, Padre. Por los médicos y enfermeras, para que sean generosos con su tiempo y con sus pacientes. Oremos. Escúchanos, Padre. Escucha, Padre, nuestra oración y conserva en nosotros los dones de tu Espíritu. Haz que todos los hombres te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable ante Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor Dios nuestro, que has creado estos dones
como remedio eficaz de nuestra fragilidad. Concédenos que sean para nosotros sacramento de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque creaste el universo entero, estableciste el continuo retorno de las estaciones, y al hombre, formado a tu imagen y semejanza, sometiste las maravillas del mundo, para que el nombre tuyo dominara la creación, y al contemplar tus grandezas, en todo momento te alabara por Cristo Señor nuestro. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos llenos de alegría. En verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo,
y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y de todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a mi hermano Luis, obispo de esta Iglesia, y sus obispos auxiliares, Iván, Juan Bautista y Antonio, a mi indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo,
que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Thank you.
Dios, que has querido hacernos partícipes de un mismo pan y de un mismo cáliz, concédenos vivir de tal modo que unidos a Cristo fructifiquemos con gozo para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. San José, Esposo de la Virgen, ruega por nosotros. A ti, María, como un niño quiere.